procesos electorales y los partidos también. ¿Por qué? Porque yo soy resultado, como joven, de una gran fuerza ciudadana y que me siento muy orgulloso de no tener los menos de 80 mil votos, como comentaba el ponente, sino los cerca de 85 mil votos que dio una sociedad, sí cansada de los gobiernos perredistas, pero una sociedad que pudo percibir, como muchos de ustedes, o como muchos de ustedes lo harán en un futuro, creer en un proyecto diferente, en una diferente forma de hacer política, en un proyecto, un nuevo rumbo para Baja California Sur, que se podía trabajar más allá de la promesa, del discurso, con corazón, con ganas y con convicción. Porque como jóvenes nos tenemos que ver obligados a creer que sí se puede. Por eso acepté cuando mi partido me designó y todos decían que no se iba a poder, que era imposible que un joven saliera adelante en un proceso electoral tan competido. Dimos la muestra que sí se podía con solo 34 días de campaña y con los recursos única y exclusivamente necesarios para posicionarnos ante el electorado. Aplaudo este tipo de ejercicios, los celebro y los felicito, sin extenderme más que decirles que los malos gobiernos pueden robar a lo mejor el erario público, pueden hacer malas leyes, pero no permitamos como nuevas generaciones que nos quiten el derecho de soñar que podemos tener un Estado y un país mejor. No los invito a participar en un proyecto político de partido. Los invito a que participen políticamente, que pongan en práctica los estudios y lo que les están transmitiendo sus maestros y lo aprovechen para que en su momento sean herramientas fundamentales para que Baja California Sur trascienda como un mejor Estado y que no seamos ejemplo del Estado con mayor corrupción, el Estado con